La presencia del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en la asamblea ordinaria de los ganaderos de Aldama, Tamaulipas, sin duda que les trae un mensaje de aliento. Agradezco la disposición del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca con los medios de comunicación para hablar de los distintos temas que competen a Tamaulipas. Gobernador, ¿cómo le va a ir al sector ganadero en este 2017? Bueno, de entrada decirte que independientemente de los recortes que hubo por parte del gobierno federal, para nosotros es indispensable apoyar y respaldar a este sector productivo, que es uno de los más importantes en el estado, que es la ganadería. El día de hoy fui invitado por parte de la Acción Ganadera Local de Aldama a la toma de protesta de su nuevo presidente, su consejo, y donde vengo a refrendar ese compromiso que tengo con los ganaderos del estado, y donde queremos implementar por parte del gobierno estatal un programa para poder restablecer los hatos ganaderos, para incrementar la población como se tenía en años anteriores, y así poder tener mayor producción, entre otras necesidades que estos tienen de algunos otros programas, pero también nos han hecho la petición de algunos accesos a algunas de las comunidades más importantes productoras de ganado de aquí de la región. Y a mí me da mucho gusto ver ese entusiasmo que existe por parte de los ganaderos de aquí de Aldama y del sur del estado. En los próximos días también estaremos acá por Tampico, viene la Nacional de Cebú, y vamos a estar ahí precisamente presenciando. Es un evento que ya es toda una... Y el anfitrión de esta reunión es precisamente Faisal Esmer Silva, el alcalde de esta localidad, Aldama, Tamaulipas. ¿Cómo vio la visita del gobernador? Mira, muy interesante, qué bueno que tuvimos la visita del gobernador. Eso habla de la buena disponibilidad que tiene él para apoyar a los productores tamaulipecos, y muy en especial a los productores agropecuarios de aquí del municipio de Aldama. Tú sabes que Aldama es una de las cunas de la ganadería tamaulipeca. Entonces, qué bueno que se dio en el marco de esta Asamblea Anual Ordinaria de la Asociación Ganadera de Aldama, y donde ratificó el compromiso que tiene con los productores de Aldama, y por eso nos da mucho gusto, nos sentimos muy fortalecidos. Saludo con gusto al secretario de Desarrollo Rural, Gonzalo Alemán Migliolo. ¿Cuál es la visión que tiene el gobierno de Tamaulipas, secretario, para apoyar al sector ganadero? Bueno, uno de los propósitos del señor gobernador indudablemente es apoyar al campo tamaulipeco en ganadería, en agricultura, en la apicultura, en diferentes actividades del ramo de ganadería.
En estos días habremos de presentar ante el señor gobernador del estado algunos proyectos muy interesantes que creemos que vamos a aterrizar en beneficio de la ganadería. De algo ahorita que hablamos es del repoblamiento de hato ganadero. De algo que estamos hablando porque cada día las reglas internacionales de salud y de inocuidad cada día son más estrictas. Seguiremos apoyando el renglón de sanidades y el renglón de calidad agroalimentaria y de inocuidad. También queremos presentar un proyecto de arreglo de caminos rurales. Han pasado muchos años y no se ha tocado ese tema. Independientemente de proyectos que se tienen de reconversión de cultivos, darle un poquito más de prioridad a la soya en el norte del estado. Ya una empresa importante estableció una planta en la frontera. Están en 5 municipios del norte del estado sembrando ya algodón. Con mucho éxito, por cierto. Entonces, dentro de ese proyecto es ver la reconversión de cultivos, ya no irnos tanto por el sorgo, ya no irnos tanto por el maíz, porque los márgenes de utilidad han bajado en los productores. Desafortunadamente, el apoyo federal en el ramo de proagro y de comercialización también a Tamaulipas le ha pegado muy duro. Homero García de la Yata, dirigente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas. Coméntenos con esta nueva administración, el gobierno Francisco García Cabeza de Vaca, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes como ganaderos? Bueno, pues creo que es una gran expectativa y muy significante que el día de hoy pueda acompañar aquí a la asamblea de esta gran asociación de Aldama Tamaulipas. Creo que las muestras desde el año pasado, ya en el evento de noviembre, en el evento de los toros, creo que una gran voluntad del señor gobernador de aportar recursos estatales para complementar por ahí los recursos federales de apoyo a la adquisición de sementales en la Feria de Victoria. Y bueno, eso nos da mucho ánimo que pues hoy más que nunca que vienen los en general las bolsas pues federales muy recortadas, pues tenemos una gran fe que el señor gobernador con esa gran capacidad y con esa gran gestión pues pueda ayudar a los ganaderos de Tamaulipas como se lo merecen. Entonces, en ese sentido, bienvenido a la revisión, pero que sea una revisión, no que sea una imposición. Una cosa es la revisión, otra cosa es la imposición. Nosotros estamos de acuerdo en que sí se haga una revisión como tal, pero hablando de un tratado de libre comercio. ¿Se ha buscado junto con las autoridades federales otros mercados? Claro. Claro, no, indudablemente. Es más, esos mercados han venido solos. Han venido solos para nuestros productos. Otra de las cosas que se tiene, y dadas las circunstancias, tenemos que darle un valor agregado a todos nuestros productos en Tamaulipas. En el caso de la citricultura, que en el centro del estado es tan importante esta actividad, en la citricultura yo aprovecho los medios siempre para decir: tenemos las mejores naranjas del país y se los decimos porque esta naranja tiene 3 grados Brix. Los 3 grados Brix, estamos hablando de que es más dulce la naranja del centro del estado
que cualquier otra naranja en el país. Desafortunadamente nos falta la tecnología de una cámara de irradiación, etcétera, para poder exportar esa naranja. Pero se está haciendo, está dentro de ese proyecto para darle un valor agregado. Déjenme decirles algo. Estoy plenamente convencido que vamos a acabar con ese problema. Sé que es un tema difícil, sé que es un tema espinoso, que a muchos les da miedo. Déjenme decirles algo. Estoy consciente de eso. Ustedes no tienen por qué envolverse en la bandera. Esa no es su chamba. Su chamba es ver por sus familias. Escucharme es ver por sus ranchos, por sus trabajadores y sacar adelante esos ranchos que tanto les ha costado. El tema de la seguridad es un tema que sí me corresponde. Les aseguro que vamos a acabar con esos problemas de inseguridad y de extorsiones. Les aseguro porque voy a estar aquí muy presente con este tema hasta asegurarme que se restablezca la paz, el orden y el Estado de Derecho. Entonces tenemos que ver también la reconversión de cultivos, apoyar la soya, apoyar lo que es la siembra de sábila, apoyar otras actividades importantes como la apicultura, apoyar actividades importantes que ayudan mucho al sector social como los programas de mejoramiento genético en los toros, continuar con ellos, mejoramiento genético caprino. Recientemente en Tula tuvimos un curso de extensionismo. En fin, tenemos una infinidad de proyectos que tenemos que buscar de la bolsa federal y de la bolsa estatal todos los recursos para podérselos hacer llegar a los productores. ¿Hay alguna expectativa en cuanto ahora con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos en cuanto a las exportaciones mexicanas? Bueno, yo quiero decirles que esto para nosotros los productores, porque me considero productor ganadero de tres generaciones, es un tema recurrente que siempre lo hemos dicho. El Tratado de Libre Comercio para el sector primario ha sido un tratado inequitativo, un tratado que no nos ha favorecido. El señor presidente Trump insiste en revisar el Tratado de Libre Comercio, bienvenido. Nosotros le tomamos la palabra y le decimos, vamos a revisarlo, pero como tratado, no como reglas que impongan las condiciones a un país soberano, un país autónomo, que tiene sus propias leyes y que tiene mexicanos y productores muy bien puestos, que saben hacer las cosas y que hoy por hoy no nos preocupa porque hay muchos mercados a donde acudir. Prueba de ello lo vimos en la Expo Alimentaria en la Ciudad de México, donde compradores de muchos países se interesan por los productos mexicanos y no nomás ellos, los tamaulipecos.
felicitarlos a todos, felicitar al presidente y desearles lo mejor de los éxitos, que sepan que por parte del gobierno vamos a tenerle muchas ganas para impulsar la ganadería en cada rincón del estado de Tamaulipas. Yo, al igual que ustedes, quiero que se vuelva a reconocer a nuestro estado como uno de los estados más importantes productores a nivel nacional. Y si bien es cierto que hoy en día ocupamos los primeros lugares, también es cierto que ha bajado mucho de los altos ganaderos por diferentes motivos, por los problemas de sequía, por los problemas de inseguridad. Pero yo estoy convencido que trabajando juntos vamos a resaltar nuevamente la grandeza que tiene nuestro estado, y una de esas es su gente, pero sobre todo la ganadería. Muchas gracias y felicidades a todos. Necesitamos recuperar la confianza en el financiamiento crediticio. Solicitamos a ustedes, señor gobernador, que iniciemos juntos el reforzamiento del alto ganadero de nuestro municipio y que se implemente algún programa de apoyo y garantías líquidas y el excedente del primer año que era todo más difícil de la producción. El hecho de verlo entre nosotros nos da la confianza de saber que podemos contar con usted y que va a tomar en cuenta nuestras peticiones. Queremos que se lleve la seguridad que usted cuente con nosotros. Queremos formar parte de sus logros como usted de los nuestros. Cuente con nuestra mejor disposición para apoyar todas las iniciativas del bien de Tamaulipas y de los tamaulipecos. Señor gobernador, gracias por acompañarnos. Este es su casa, este es su Tamaulipas hoy por hoy es el segundo exportador nacional, productor nacional de cítricos y el primer productor nacional de exportación de limón amarillo. El limón italiano hoy por hoy es un producto muy demandado en Estados Unidos. Pero también quiero decirles que el señor Trump está en Washington y el señor gobernador tiene unas excelentes relaciones con el gobernador de Texas. Y ahí damos nosotros la bienvenida a esa excelente relación, porque la mayor parte de nuestros productos se comercializan en Texas. Entonces, pues Washington es una cosa y Texas es otra, ¿no? Tamaulipas es otra cosa. Así que yo tengo la esperanza de que vamos por buen camino. Y sobre todo decirles a nuestros amigos productores que cuenta con el apoyo del gobernador de Tamaulipas y que cuenta con el apoyo de nosotros para poder orientar, para poder apoyar, para poder gestionar. Esa es nuestra función. Para que podamos seguir unidos, juntos,
y brindarles a ustedes todos los servicios de calidad que merecen. Para eso son nuestras organizaciones, deben ser de servicio y tengan la plena seguridad que la Asociación de Adama, encabezada aquí por Joaquín Paz, está haciendo su mejor esfuerzo. También le doy las gracias por siempre apoyarnos dentro del Consejo de la Unión Ganadera y tengan la certeza que en lo que esté en nuestras manos vamos a seguir dando nuestro mejor esfuerzo para que todos, a cada uno de ustedes y a todas sus familias nos vaya lo mejor posible. Enhorabuena a todos ustedes, muchas gracias por invitarnos, Dios los bendiga y el mejor de los éxitos para esta asamblea. Gracias. Muy contentos con la visita, como siempre, tú lo sabes, es bueno que venga el gobernador a visitarnos y qué mejor que lo hiciera aquí al corazón ganadero de Tamaulipas. De hecho, hay pues el anuncio de una serie de programas que van a ser complementarios con la federación también. Así es, tenemos que trabajar conjuntamente de manera ordenada los tres órdenes de gobierno para poder bajar y llegar a aterrizar mucho más acciones que vengan a beneficiar a los productores. Como tú lo sabes, esta gente aquí, Aldama, es gente buena, es gente de trabajo, gente que todos los días se levanta a dar lo mejor de sí mismo para sacar adelante a sus familias. Y bueno, de esa manera nosotros también como autoridad tendremos que ponernos la camiseta y estar del lado de los productores para que estén siempre atendidos como se lo merecen. Muchísimas gracias, presidente. Muy amable. Al contrario, gracias a ti. Escuchaba también que van a aportar los recursos complementarios ahora que la federación disminuyó también precisamente el presupuesto. Pues vamos a tener que echar mano obviamente de los recursos del estado. Te repito que hubo recortes importantes, desafortunadamente fue de los estados más afectados al ser un estado agropecuario. Sin embargo, estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo precisamente para no desamparar a un sector que es sumamente importante en nuestro estado, que esos son los ganaderos de la entidad, y vamos a estar trabajando muy de la mano con ellos. Por último, gobernador, ¿cuál es el apoyo de su gobierno para los productores rurales ahora con pues las exportaciones que quizás se vean afectadas? Bueno, no queremos anticiparnos, pero pues dadas las medidas que está llevando a cabo el nuevo gobierno de Estados Unidos, pues tenemos que prepararnos, pero tenemos que prepararnos y entender que vamos a tener que buscar otros horizontes, mirar hacia otros lugares, ver la posibilidad de también abrir otros mercados y no estar nosotros también supeditados a las condiciones que quiera poner el gobierno de Estados Unidos. Por supuesto que estamos trabajando de la mano con ellos. Tenemos ya el secretario del gobierno del estado, estuvo en Estados Unidos, en Texas, precisamente con el secretario de allá de Texas de Fomento Agropecuario, y bueno, nosotros estamos haciendo lo propio. Tampoco no podemos esperar a ver qué es lo que hace o deja de hacer el gobierno de México o el gobierno de Estados Unidos. Nosotros seguimos construyendo esos puentes con nuestros vecinos del norte para fortalecer esa relación, pero en el entendido también que vamos a buscar y otros horizontes y ver la posibilidad de abrir otros mercados también para este sector tan importante que es la ganadería en nuestro estado.